I'm going back to my school today. bienvenidos a un nuevo episodio de escuela de nada el podcast favorito del protagonista de la película 300 ese es eh, ¿cómo se llama repite la otra vez que puedo tenerla Ajá. Ajá. el protagonista de la película 300 ese es el podcast favorito ya o sea que si el nombre del actor de gerald butler <laughs> Gerardo Mayordomo, porque ese es el de 300. Ah, mira. Ah, claro. 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 Oye, ya okay. le estás... O sea, fue como una capa... Claro, más. Es que cada vez claro. le estoy poniendo ah, más capas. Me gustan ver. las variaciones, está bueno. Está 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 Lo, las variantes Delta y Loki. Claro. claro. Eh, no? Recuerden que por 5 dólares pueden tener contenido exclusivo, si se uh -huh. meten en Patreon. En la semana pasada, bueno, el viernes... Eh, ¿Salió el examen oral con Neutro? Sí, señor. Ese episodio Finalmente. que pues el Básicamente record. un episodio, ni Finalmente. siquiera un examen oral. Coño, sí. le, le, le prometimos a la gente que iba a salir el día siguiente, pero ya sí. ustedes un entenderán. Pues, ya allí. Unos... Pero ahí está. Y cuando tú pagas Cuatro los 5 dólares, tienes, con, tienes acceso a todo lo que hemos hecho en Patreon. Sí. Grandes además, éxitos, como por ejemplo la vía sentimental de Chris. Claro. Como o... el, el, el episodio con Mercedes, Ajá. que es la mamá de Nacho. Sí, ¿Qué le pasó al Leo de Chile? Hay que sí. explicar algo... A... No, Eso no está en pedido público, ¿viste? Es ¡Ay, Dios mío! No, no depende. No, no, no. no fueron los primeros 100 episodios, porque capaz sí está. No, no. no. Eh, ah, bueno. Ah, es verdad, es verdad. Tienes, Exacto. Razón, Exacto. tienes razón, tienes razón. Bueno, pero te, 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 te salvaron ahí. Se te, te hicieron la pata Uf, gallina. Te, te salvó. Mira, este, hay que explicar algo. ¿No porque chicken Leg. Porque porque nosotros ofrecemos contenido los viernes, un episodio completo los viernes. Yes. Y además ofrecemos contenido los martes como una especie de... Cosas, un punto cinco. Un, una vaina extra ahí que ofrecemos. A punto 5. Claro. Claro. Pero hay un martes del mes que es simplemente para el post donde la gente propone tema de oro. El tema de oro. Y por eso es que hay un martes donde nos sale como un tipo de contenido específico. Exacto. Hay un screenshot una semana, hay un examen ahora otra semana, hay, un, hay recomendaciones otra semana y, ¿Y luego el post. El post del, y ese del... viernes es, se, se habla del, del tema que ganó. Lo que pasa Exacto. es que nosotros somos unos alcahuetas y de repente lanzamos que si no hay un video especial un martes... Como el den claro. Crips, por ejemplo. O lo de Rojana o lo de Jaime Maussan, no sé qué. Pero la verdad es que hay un martes que, coño, que tiene solamente un post. Entonces, para que sepan eso ahí, porque hay gente que dice que sí. Coño, ¿y este martes no salió nada? ¿Qué bola? Es que, como, coño, no, bueno, ¿qué no, que no, no salió nada? Con calma, con calma, muchachos. Con, que, coño, con calma y, claro. con, y, con, y, con, y con se fue Messi. Se fue se Messi. Fue bueno, Messi. Ya, ya lo hablamos en tu live, pero bueno. Para que sepan, y porque estamos hablando de esto, eh, uh -huh. hoy, hace dos, tres horas, estamos grabando hoy jueves, sí. se marchó del FC Barcelona. ¿Otra con, vez? Andrés Messi Cuchitini. Otra vez. Otra vez. Se fue el Barça. Estamos tristes los fanáticos del Barça. Obviamente estamos tristes. Claro, ¿cómo no? El futuro es brillante porque si no, ¿para qué vale la pena vivir? yo creo que mucha gente incluso no fanático del Barça está triste porque, Claro. Que le gusta el fútbol, le gusta Messi. Es una realidad. En verdad es muy decogido como alegrarse. Que arreche el Barça, no sé qué. Es muy Yo sí, muy del Barça. Muy. Y quién puede negar que, por ejemplo, figuras como Cristiano cuando estaba en el Madrid y todavía, obviamente, pero, coño... O sea, es un puto crack, ¿me entiendes? Son los dos mejores jugadores de la historia, los dos. Claro. ¿Cuál es el ¿Tú dices, ¿Sí? sí, claro. ¿Usted, Ustedes llegaron a ver a algunos jugadores. A Messi yo lo vi en vivo, Yo envío. Pero lo con vi. la selección argentina. O sea, no, Venezuela 1 0. Sí, señor. Claro. Pero me acuerdo, de lo que recuerdo de esa jugada fue una vez que fue una jugada que Messi hizo, donde le partió la cintura a Osvaldo Vizcarrondo, ¿no? oh, jugador claro. de la selección venezolana. Okay. claro. Eh, Buen pelo. Y lo recuerdo full, lo recuerdo muchísimo. Fue como, ah, ya sé. Claro. Fue, fue sorprendente la jugada, una velocidad. El tipo, evidentemente, jugaba una velocidad bastante particular. ¿Sabes que a mí, a mí me. Eh, ha, es conocido que yo no soy el carajo más enganchado con las ligas, los jugadores, etcétera. Pero el aspecto del negocio, tipo las transacciones, cómo es el peo, cuál es, cuál es la movida de negocio de un club, no tiene plata. Porque un... ¿Tú dices que Messi pide rapi, por ejemplo? No lo sé. ¿Puede ser? No, no alguien pide rapi por él. Yo creo. Messi Él debe tener, exacto, él debe tener a alguien que tiene un, un celular ahí que mira Vamos a la realidad es esta. Messi no pide nada, Messi lo tiene al alcance. No, no, tiene que pedir algo. Yo ¿sabes? creo que tampoco. que Messi estamos... no le provoca de repente que si unas claro. papas. No, ¿tú, ¿Tú crees que en su casa no hay papas a las que le gustan? No, Messi no tiene McDonald's en su casa. ¿Tú crees que, o sea, esto es mi pregunta, tipo, oye, me provoca comer unas rufles? A él, si a él le gustan no, las ruffles. Pero rufles. unas rufles sí. Pero unas Entonces, papas de McDonald's de okay, un restaurante de comida rápida, yo creo que sí lo pide, ¿no? No, le dice a alguien a no su asistente mira, Sabes que yo creo que... que quiere McDonald's. Yo o sea, creo... sí. Tú dices que Messi es demasiado bueno jugando <laughs> fútbol, pero pronunciar <laughs> Rufles mal. Tráeme unas rufles. No, pero es que Argentina dice Ruffles. No, tráeme ruffles. Rufles. Tráeme una rufle. una rufles. Me, me trae unas rufles. El... Y unos duritos. <ríe> <ríe> sabes que uno, uno cada vez como uno, uno no sé si les pasa, que uno como que se va dando más cuenta de que. De que la gente que, que es como demasiado inalcanzable uh -huh. es muy normal. Hay En verdad hay, hay ciertas, ciertas costumbres que tú dices, venga, este dicho de pan es normal. Yo creo que hay muy poca gente que cuando llega a un nivel como el que puede, en el que puede estar Messi, que más que reconocimiento, aparte del reconocimiento de. de es, 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 tiene que ser muy raro que la gente te eso, se considere un dios. ¿Tú te das cuenta de eso cuando okay. te enteras que un futbolista le escribió que sí a un culo venezolano? Ah, eso, claro. Sí, bueno, que sabemos que, las historias. Bueno, hay historias, es que historia, que claro. sí. historias públicas y notorias, no las vamos a mencionar, pero. Sí, nada, no, 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 vale la pena mencionarlo, me mencionarlo claro. pero. Pero eso es oh, que bueno, sí, eso también pasó con, claro. con reggaetoneros. Pues, o sea, es, es como que. Pero es más común que un reggaetonero. Tú sabes que de repente Rago Alejandro pide rapi. ¿Por qué? O sea, porque claro te dices, que pide, ¿cómo? obviamente pide. Yo estoy seguro claro. que no, 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 no sé por qué. Que no, claro que sí. O sea, a ver, no... Estamos hablando de net, de net worth, por ejemplo. Yo estoy hablando de... Estamos hablando de que a, Messi a, tiene... Pero déjame, una... déjame elaborar lo que estaba diciendo ahorita. Tipo, un carajo, lo que tú dices es verdad. Muy pocas personas que llegan a ese nivel económico y de reconocimiento... Realmente se van a un lado excéntrico de su vida. ¿En qué, ¿En qué sentido? Estoy hablando de un carajo, por ejemplo, como Prince, o un carajo como Michael Jackson, o okay. un carajo como Kanye, incluso, que son unos carajos que, o por lo menos para el ojo público, son como muy excéntricos. Bueno, vamos a hacer algo entonces. Pero yo sea no el a, caso. Vamos a, a partir de este momento, por favor, quiero que le manden este clip a Messi. Noticia, noticia. Noticia. y esto ver. porque acá, porque okay. acá a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor <coughs> yo con mi camiseta del Barça mientras estamos grabando esto, Messi se queda. No sabemos. Ah, sí, esto puede estar okay. ocurriendo. Bueno, este tengo un comunicado del Barça acá bastante impresionante. Sí, ¿eh? Léelo, ¿eh? Léelo, ¿Sí léelo, léelo. y compártelo. Con el <coughs> Comunicado del... Efe claro. <laughs> que sabe, no sale. Claro, sabe. Comunicado del Barça. El Barça, tras, tras analizar el anuncio reciente de la Liga sobre un acuerdo estratégico con el Fondo de Inversión Internacional no sé qué mierda, quiere expresar lo siguiente. Mierda. El Barça considera que la operación se ha hecho pública no ha sido suficientemente contrastada con los clubes. Que su importe no es congruente con los años de duración y que quedan afectados por parte de los derechos audiovisuales Otra los van a echar para atrás la banda. Claro, ¿no? pero este es el tema y por eso es que Parte del club considera inapropiado la firma de un contrato de medio siglo ante las incertidumbres que siempre rodean al mundo del fútbol. Parte de lo que está pasando con Messi o es sea, peo Que eso no es mi pregunta cuando lo que pasa a la es que mesa, que me encanta el siguen, peo siguen de Siguen pasando cosas de, que, de como mercadeo. este episodio sale el domingo, no estamos claros. Qué risa que cuando el episodio salga, esto debe haber quedado tan atrás. O sea, como, claro. como o se han hecho como 10 pasos, 10 capas totales de. ¿Qué es lo que, pa, pa, para Mira, qué, ay, para eh, que.? ¿Qué les parece esto? algo Yo creo que tú, además tú siendo como que el vocero del Barça de esta mesa, porque lo eres yo te invitaría a ti a que si de aquí al domingo Chris, que es cuando Chris, está Chris saliendo Andrat, este pedo es claro, Chris, Andrat. Chris Andrat claro que cuando, cuando salga esto si, si hay unos acontecimientos muy muy importantes yo te invito a que hagas un colo ah bueno eso es una buena idea para que ahorita ya lo vieron sí. <laughs> sí, exacto <laughs> coño qué tarado <laughs> bueno, está bien. y si no lo vieron pues bueno se exacto. fue Messi no pero, pero fíjate que eh, ya para como que cerrar ese tema porque la verdad es que hablamos de eso un live bastante, bastante rato pero... Y yo creo que como las cosas van evolucionando, a lo mejor queda muy viejo. Lo que a mí me parece triste de la salida de, de, de Messi, del Barça, y además de triste, es como también como que, bueno, cierto alivio. Es raro. Es porque no es que se pelearon el club y él. Ok. Es por un tema económico. Claro. claro y sí, eso sí, es sí. más sí. doloroso, inclusive. Porque <coughs> es como que, que... Yo te que quiero mucho, pero tú mereces a alguien mejor. Habría que ver porque... Qué además, loco la gente que termina así, ¿no? Porque está... <laughs> Habría, que, habría también que ver, y esta es una conversación también súper ambigua, porque tipo, ¿qué más? Messi viene de ganar la Copa América. Sí. Es probable que él también haya. Que es la copa que se juega en América. Sí, claro, claro. cómo no. Pero, a, por ejemplo, ahí, ahí de repente hay cláusulas o vainas que hacen que el contrato de Messi sea más, más cabilla. No lo sé. O sea, son cosas que. Yo, yo lo, que pienso que, a veces lo que creo es que. que, este que Coño, es que siento que hay mucha. No, mucha bulla. No, hay, hay muchas cosillas por ahí que uno no conoce. Entonces, no, no como todo. que. Nosotros como, conocemos como más bien al revés. Como que lo mínimo. Siento que, que, que uno habla mucha paja. Uno habla mucha paja y. Esos grupos de WhatsApp hoy están echando una candela. Sí, sí, sí. de una para. Cerrar lo otro que, te, que estamos hablando. No uh -huh. sé si Messi, porque creo que Messi no, no es muy respondón en, en redes sociales, pero podemos utilizar el Agüero ¿no? Mm. Sí. Cumpie de Rappi, sin duda. El, ajá, el cumpie okay. Rappi. Claro, sí. O sea, claro. bueno, utilicen este clip, mándeselo al Cun, al cun. a ver si nos pueden responder. de tu casa. Pero se lo ponen en sus tweets. En España, o sea, claro. corten esta vaina, se lo mandan, no sé qué, todos los tweets. ¿Cómo se llama en España? Globo. Pregúnteme. Te lo mandan en un globo. Se sí, llega claro, tarde. Claro, con claro. razón. Ajá, Agüero ¿Tú utilizas alguna plataforma para pedir comida o algo que te provoque comer en tu casa? ¿O se lo pides a alguien, ¿O se lo pides a alguien dentro de tu casa ah. y lo tienes todo? Esa es una pregunta para ti, gracias por... Muchas gracias. Por, por mándenselo, por tu para para que, mándenselo para que responda, ¿no? Y por tu nuevo Ferrari también. Ah, también. Se compró un Ferrari, el primer Ferrari, eh, el híbrido o eléctrico, no estoy seguro cuál de los dos. Qué chévere. Pero bueno, muchachos, es un día triste para la gente que es el Barça. Yo si tú ultra millonario ultramillonario, ultramillonario... Tres tetas. Claro. Tendría. Tres tetas. <laughs> este... <baja> rusa <laughs> doble. ¿Tú te comprarías un Ferrari? Yo no me compraría qué un Ferrari. Qué raro eso, ¿verdad? No es el carro que me gusta. Me, me compraría, compraría un carro. carro de lujo, pero no un Ferrari. Ajá, pero me qué me raro. raro como ese... es ese, ese un techo. carro rojo que haga... Rum y que vaya duro. <ríe> <ríe> Yo, yo creo ese que... techo, ¿no? Como que va a tener demasiada plata Ay, y todo se compra un Ferrari. Ferrari Ay, es, como, es como que está escrito, ¿sabes? Como ser millonario y bueno, listo, me voy a comprar un Ferrari y la Mi... fotico en residencia. Podemos hablar, no sé hablar como pequeño relámpago del millonario típico. El, eso, el millonario eso típico refiero, tiene su reloj caro. El millonario okay. cliché, porque el típico, ¿saben? Que ahí. El otro día me sorprendió leer la cantidad de millonarios que hay en el mundo. No sé si Utrane, hay muchos millonarios. Hay más millonarios a los que tú te, te podrías Yo no imaginar. de Rihanna, por cierto. El mundo, en, en el 2020, okay, el año pasado, tenía 48.5 millones de, de multimillonarios. Okay. Es decir, personas cuyo patrimonio tiene más de un millón de dólares. O sea, 48 millones de eso personas. Quiere, eso quiere decir que bola. estamos hablando de 7 mil millones de personas. Esto es un porcentaje ínfimo. Claro, Seis mil millones 950 mil no personas que no tienen más de un millón de dólares. Pero no les, okay. Okay. no les parece, que 48 millones de multimillonarios es burda. Pero es que te voy a decir una cosa que va a suena raro. Ajá. Ser millonario no es difícil de no, verdad. No, yo sé que no. <laughs> Es, es, lo que dices es cierto. Quiero elaborar. Quiero elaborar. Claro. O sea, cuando una persona tiene un. Todas, hay, hay mucha gente que está cerca de 100 millones. Es lo que quiero decir, sin duda. Pero a mí me sorprendió el número. Que, tú dices que, que si tú haces como una pirámide, tú dices que hay demasiada <laughs> gente que tiene 900 mil dólares. Sí, no, o sea, mucha gente que es tiene muy probable. hay mucha gente que tiene negocios de miles de dólares y está encaminada a ser millonaria, es lo que quiero decir. Uh -huh. O sea, creo que no, no, no la gente me va a sacar de contexto y obviamente va, 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 va a quedar como un idiota, pero estoy seguro de que de que la gente que sí que tiene un negocio, o sea, cuando tú tienes, tú estás enrumbado, tú estás encaminado uh -huh. en tener un negocio de miles de dólares y eres porque eres un empresario. Ok. O sea, tú eventualmente vas a ser millonario. O sea, tú vas a llegar al millón de dólares y cuando tienes millón de dólares y un dólar, eres ya considerado es, millonario. Eres del mundo. considerado dentro de esa lista, estás considerado, sí, para... claro, ser... a eso me refiero. ¿Sí? Como que siento que Que no es que no sea difícil, sino que obviamente. Pero que 50 millones de personas, casi 50 millones de personas en el mundo tengan en su haber más un millón de dólares o más, a mí me sorprendió el número. A mí, sor a mí me sorprende también, perdón que te interrumpa, me ¿Sí? sorprende que de repente Jeff Bezos, eh, con su pues fortuna, uh -huh. básicamente sea eh, el equivalente a 65 mil personas, ¿no? ¿Cuántas personas de esa o sea, lista 65, de 48 40... mil personas que tengan un millón de dólares? Sí. por ejemplo. Ajá, ¿cuántas personas de esa lista de 48 millones estoy seguro de que no pueden hacer todo lo que quisieran hacer? Millonarios creo que en el mundo había como 2.000, La última vez que hicimos... Millonarios, vamos ¿sí? a ver. Millonarios, Mi billonarios? ya es distinto. Claro. O sea, porque... Millonario.com. Ellos... Sí, claro. Porque siento que, coño, que una persona que tenga un millón de dólares... O sea, yo siento que un músico... Un, este, esto se explica mejor. Un músico tercera clase. Okay. Que, que no es clase A. Es, es, sí, es clase, no es Billie Eilish. No es Billie Eilish. Y tampoco es. Pero es un eh... músico que llena a donde vaya 3.000 personas. Mm. Fácil. 3.000 personas en todas las ciudades donde vaya. No un músico que, tiene, que, que, se, que se aproveche de la diáspora venezolana. No, eso no. Uh -huh. Sino que es un músico que... En to, no, no. Un músico que llene donde... En cualquier ciudad del mundo. O sea, va para Miami, 3.000. Va para Los Ángeles, 3.000. Va para Chile, va 3.000. Pero lo que pasa es que 3.000 es un pero, DJ. Esa persona puede tener más de un millón de dólares. Sí, claro. Fácilmente. A eso me refiero. Eso es lo que claro, quería pero, decir. Pero, Hay 2.755 billonarios en el mundo claro. para este año. Pero lo difícil es... O sea... Llegar al estatus de, de, de ser un músico que le vayan las 3.000 personas. Claro, o sea, pero, ese, la lucha. pero ese estatus no es difícil. O sea, yo te para ponerte un ejemplo. No es que bueno, evidentemente no es FX, difícil. No fx esa banda. No fx claro. que es una banda de, de punk muy reconocida. Obviamente uh -huh. tiene tiene mucha historia. Tiene uh -huh. más de 30 años de carrera. Pero Fat Mike es un bicho que debe tener por lo menos unos 7 millones de dólares de ¿Tú network. Que, tú, tú dices que, el, o sea, que si, lo que pasa es que si hay un, es un es, misticismo. Es, entre 5 y 10 millones de, de, de network, fácil. Ahí yo te doy la, te doy la razón si tú dices que, es que lo, lo que hay es como un misticismo alrededor del de millón de dólares. Exactamente. Claro, Creo que, que es una mierda mejor que de, de repente. Claro, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que también los que estamos... Lo, esto lo hemos hablado millones de y, veces. Y Fat Mike es un bicho que hoy en el 2021 no llena más de 2.000 personas en cualquier ciudad. Puede ser menos. Porque No claro. fx ¿cuántos oyentes tienen en Spotify? O sea, no, búscate, a lánzate eso para ver. Con sea, el es que lo abre y dice Leo Rojas y tú Mira, 9FX tiene un millón de oyentes mensuales. Eso no es nada. Claro. Eso no es nada. Eso quiere decir que... No, no, no quiere decir, pero 9FX puede llenar... Mil personas también, en cualquier pero también, ciudad que vaya. también parte de la fortuna, por ejemplo, de, Matt, de Fat Mike en ese sentido. Él es un es, ejemplo distinto porque él es de una disquera. Exacto, no sé de una disquera, además tiene un festival. O sea, como que él supo eh, diversificar sus ingresos y su vaina y supo invertir. Pero tampoco la fortuna de Fat Mike es tan grande. Creo que son de, puede ser de 5 8 millones de dólares. Ojo, es gigante para cualquier persona que no tiene un pero millón Pero para de ser dólares. el vocalista, una banda de punk rock que, famosísima. Famosa. Eh, eh, pareciera okay, eh, me enteré, que es es pero sabes también por qué, porque todas las noticias que están relacionadas a, a fortunas de artistas, siempre son que si Rihanna se volvió millonaria, mill y uno claro. tiene esa vaina metida en la cabeza cuando no, pero, en realidad, pero, pero, pero es porque son empresarios claro, pero en realidad tú de repente ves y te, y te pones a revisar, coño eh, la, el, el, lo que tú dices que si, vamos a más imaginar que si West Borland el guitarrista de Limbisky, debe ser millonario y si no lo es, es muy mal administrador Claro, es pero, otra. pero West Borland es, estuvo una banda gigante. Tenemos que buscar un ejemplo como más, más, más bajada a tierra. También es cuestión o sea. de, de, de repente... No, Guaco no diga... será millonario! No, porque creo que vive en un país en, el, en donde las cosas están chimbas. Para allá iba, para allá iba, que en, en el mismo Estados Unidos un millón de dólares en 1970 no es que un millón de dólares ahorita. No, por eso digo. ¿Cuánto me costó un concierto de guaco? Guaco está a preguntarle. preguntarle. Esta pregunta agrupación claro. como. Este, ¿Qué género es este? Es su propio género, Es su propio arrecho, género, claro. claro. Eh, deben ser que, como 20 mil dólares, un gaita show pop. de ellos. Yo no sé si es como gaita mezclada es, con no, salsa. Lo, con no, bien, no, lo que pasa es que es gaita, salsa, balada, es como si. Ojo. Como fieste, fiestero... Muy verdad, es un, es wedding music. Más paja es único. A mí me parece que es único. Sí, está bien. Pero, pero, pero esa es una buena pregunta. Y hablando del millonario cliché típico, es eso. Es como que me hago un millón de dólares y me ah. quiero comprar un Ferrari rojo, una Katira, una rubia... ¿Bob Burhan la. es millonario? Sí, claro. ¿Quién? Sí. ¿Bob Burhan? Sí. ¿Bob Burhan? Sí. Sí, sí debe serlo. Bueno, Ajá, eh, y, y, pero y, no y, solamente porque él gira duro. Cuando gira, llena. Cuando sus especiales en Netflix son... Es, Netflix no paga bien, eso se sabe. No creo que haya. Pero, pero por ejemplo, él tuvo, una, él tuvo. Él estuvo ahorita en una película nominada al Oscar. Él actúa, él dirige. Él le dirigió el especial a, a Chris Rock, por ejemplo. Él debe es de grande. todos lados ir agarrando y agarrando y agarrando. En estos días vi dos, dos datos que me, que, que, que me enteré. Cuando Spotify te, te mide los listeners, ¿Mm? hay otra métrica que es la que de verdad se usa, o al menos así tengo entendido, para los músicos. A lo mejor tú sabes esto. ¿Qué es? ¿Cuántos devices? Se, se escuchan. Claro, claro, porque tú, desde tu teléfono, le puedes dar un coñazo de plays, ¿me claro. entiendes? Uh -huh. Pero en realidad, ¿cuántos teléfonos te escuchan? Y ese dato me parece burda e interesante. Claro, Mira, esto... El estimado de Bob Burnham, por ejemplo, para el 2021, de su net worth, es de 4 millones de dólares. Bueno, pero sabemos que tú pones Ignacio Reyes sí, también... yo salgo y dice que tengo 30. No claro. es paja. Claro. Ah, pero, vale. pero, pero, hay, pero también la pero página que, que lo dice. Eso, eso es lo que peor. tú dices es la, el equivalente a, por lo menos en la época de los blogs, que estaban usuarios únicos ajá. y páginas vistas. Exacto. Que es que obviamente un usuario puede ver 10 páginas. Una, una persona que escucha escuela de nada desde un teléfono puede escuchar 10 episodios. Pero ajá, ¿cuántos Exacto. teléfonos te escucharon? Es la fam las famosas impressions también. Exacto. Igual sabemos que hay granjas Mira, de, 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 es... de cientos de teléfonos en Asia donde Ay, la gente claro. le escucha la... nada. Sati hay... Peluso, ¿es millonaria? Mm, puede yo estar creo, llegando. Yo, yo creo que sí. Puede estar llegando. Rosalía es millonaria. No, Rosalía sí es millonaria. Bueno, Rosalía sí es millonaria. A lo mejor obviamente. la medida es que pero, si yo te digo el nombre y tú sabes de quién estoy hablando, ya es millonario. Eso es una buena... No necesariamente. Bueno, Depende que ha venido a menos. pero Depende pero, del pero, momento. Depende del momento. Pero es que mira, Naty Peluso es un buen ejemplo porque Naty Peluso se explotó en, en, durante la pandemia. Uh -huh. Y no ha hecho eh, conciertos uh -huh. y vainas. Entonces, ¿Tú ajá. ¿Tú viste ese artículo? En esto ya salió un artículo bastante interesante sobre eso. Sobre cómo los artistas iban a empezar a girar otra vez. Porque si hubo como que... Ah, salió la lista como de billboard de los artistas mejores pagados y algo así. Y entre esos artistas había varios urbanos y varios artistas que de repente también surgieron la, durante la pandemia y decían como que este artista tiene tanta plata, sin contar que no giró. Claro. Y eso me pareció realmente interesante. Y por eso es que eh, los, los shows en streaming de repente ya van a empezar a disminuir o han disminuido o ya no se hacen tanto porque los artistas dijeron, hay un híbrido también eso no me da ¿me entiendes? <coughs> Mira yo creo que lo que puede pasar aquí en este caso de Naty Peluso que es un buen ejemplo porque es una artista como que está creciendo mucho pero es muy nueva uh -huh. y no ha hecho conciertos grandes es que eh, capaz si sí es millonaria si sí pasa el millón de dólares por un contrato un solo contrato de su disquera me imagino si es que tiene disquera no lo sé y ya sabes como que no, no sé si, me, si, si, si con todo lo que hemos hablado, como que logro dar con el punto, pero no es que sea fácil ser millonario, sino que eh, hay, hay artistas pequeños que pueden tener más plata de lo que tú crees. Uh -huh. Y hay, y hay, gente y hay que, artistas muy yo, grandes que tienen mucha menos dinero de lo que tú crees. Y, no, y, a, y, a, y yo creo que también, y eso creo yo que influye, no solamente que somos venezolanos, sino latinoamericanos, donde eh, amasar cantidades de dinero. Tomando en cuenta eh, factores como inflación, las crisis sociopolíticas de todos los países, toda la vaina, se nos hace como muy imposible y muy lejos. Por eso es que la gente dice, ¡qué bola! O pasa a la Eso vaina... me pasa a mí con la gente que hace TikTok en Venezuela. Ajá. Que yo los lo sigo a varios y la verdad es que me río muchísimo con su contenido y veo muchas cosas cool, pero también veo como de repente el estar en Venezuela hace que, no, que, que al ser. Eh, déjame eh, hacer la idea bien. Si la gente que hace TikTok en Venezuela y es muy famosa y tiene millones de followers lo estuviera en Colombia o lo estuviera en Estados Unidos, en un país donde la economía no fuese una maldita basura, estarían haciendo publicidades a marcas muy grandes. Uh -huh. Pero como Eso están cierto. en Venezuela y no hay, porque la verdad es que no hay... Bueno, pues, coño, yo te, podría, yo te puedo decir, con, 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 además con los pelos agarrados a la mano, como quien claro. dice... No me agarres la cuca de cuidado, nuevo. Cuidado, este, afeítatela. El, el, yo, por ejemplo, coño, antes de irme a Venezuela, ya yo estaba empezando a llenar teatros cool. Y la, y la economía. Yo, el ejemplo que yo siempre he dicho era: yo me hacía más, ponte, un comediante de repente que vendía tickets, que, que, o, o que vende tickets, pero en ese momento en Venezuela. Y me hacía más reconocido y tenía más oportunidades y más vainas, y a la vez ganaba menos dinero. Claro. Entonces el, tú es te que puedes, Yo te me puedes... sé historias de comediantes de, mucho, de grandísimo renombre en Venezuela. Que en su época de radio máxima o en su época de shows de stand-up máximo en diciembre, por ejemplo, se hacían 25 mil dólares por un show. Bueno, por Ajá. ahí salió un, un rumor. Ahorita esto, que comida, antes hace 25 mil dólares por un aquí, show aquí, en, en, en Venezuela. Aquí estamos hablando ya como nosotros de marzo, algo muy no local. Lo <laughs> <laughs> digo viendo, tío dierdo, vos oh, cuidado no, porque oh. sale ahí la gente y yo digo bueno Dios que, mío, ya bueno. Me hace full más. Ajá. Hubo un rumor de que, de que, de que yo no sé si fue Caramelos de Cianuro. Estamos ya muy locales, pero, mm. pero, pero bueno es lo que manejamos. Está bueno para ilustrar el punto. Que Caramelos de Cianuro es una banda venezolana muy famosa, que ah, es muy famosa a principios no del de siglo, y que ellos en su momento, en su mejor, en su pick, llegaron a ser Estoy eh, en mi peak. Medio millón de dólares. Sí, o sea, claro. ¿En eh, un show? No, 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 un show. En un año, por o ejemplo. O sea, pues, podían tener esa tum, eh, ingresos anuales de, de una buena cantidad. Yo no sé dónde fue que lo leí. Eh, sin fuente, estoy hablando paja, pero, pero no me parece una locura. Mira, mira, mira este índice que está bueno. Johnny Harris, que es este documentalista, eh, que tiene un canal de YouTube muy interesante. Es buenísimo. Es muy, muy bueno. Es increíble. Muy, muy bueno. ¿Cómo se llama el otro canal de él? Tiene dos, ¿no? Eh... Él es el que hizo el que no se, la... él no se... Él, algo. Él no se echa champú. Sí, no, este, esta, esta, ¿Cómo, es súper interesante. Él es el que hizo, grande. mira, él tiene dos videos que son mis favoritos de él. El uno no, se usa, no usa shampoo nunca y habla de eso. Y el otro es de por qué las máquinas de McDonald's siempre están rotas. Eso es muy interesante. Ese sí. es muy bueno. Bueno, de, eh, de lados de McDonald's. Hoy, hoy me pasaron un video de esto, que aquí, otro Hago un paréntesis, <laughs> paréntesis aquí de, de, de... Que por cierto, de, 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 el día de, que de hoy, que eso, de esto. yo creo que comí con 10 de ustedes en Charlotte de McDonald's. Gracias gracias por venir al show. Nos vemos en Atlanta el miércoles. Ah. Eh, que hago un paréntesis aquí con lo de Johnny Harris porque... Hace poco dije en Twitter que yo no es, ya no, le estaba perdiendo como el gusto al desayuno. La verdad sí. es que no, 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 no estoy... Es raro eso porque el desayuno es como bastante... Ya no me, no me, dan, ganas no de, no me dan ganas de desayunar, como que no me gusta nada. Mm. Cada vez estoy como más y que que me gusta como el desayuno venezolano y los demás no me gustan, pero también el, el venezolano como que me está cansando. Este peor desayuno gringo, de huevos con tocineta, lo, lo, peor, peor. lo peor. Pero también es porque de repente tu cuerpo y tu sistema digestivo funciona en base similar al mío, en el que en la mañana no me provoca nada. Pero, en cambio, en la, en la mediodía y en la noche es como que quiero toda mi El ¿verdad? tweet que compartí decía, era, un, era un, una opinión impopular de Reddit, uh -huh. que decía que el desayuno es la peor comida del día. Y, y literal, yo pienso que sí. O sea, yo estoy con eso. No, la cena no. es la mejor. No, el almuerzo es la mejor. No, el que es la comida, el almuerzo solamente que dicho, lo Le gusta desayunar su mamá huevadita y su corazón. Mira, y, y el, re el y refrán ahí? que dice, ah, ¿qué, qué, desayuna, desayuna como un rey. Desayuna ¿tú? como un rey y caga como un príncipe. No, desayuna como un rey, almuerza como un... Príncipe. Príncipe y cena eh, como pobre. No, yo prefiero desayunar como pobre, <laughs> almorzar como rey y cenar como un, como un coño, como un rey también. Claro. Me gusta también pero cenar también como Pero también fíjate, un rey. Ese, come, ¿qué es comer como pobre? Comer como pobre es comer mucho carbohidrato. Uh -huh. O sea, según. los... Se, ojo, no, claro, pero, no chiste es chiste. Lo que estoy diciendo es que la gente que. La comida más barata. Co más claro, costosos. pero es que, es, es que también tienes que entrar desde la parte metafórica. Por ejemplo, arroz con huevo y tajadas. Eso mm, a mí me encanta. Claro. Me mm, encanta. Claro. Y eso para mí es, es almorzar como rey. Mira, vamos a suponer esto. Vamos a suponer esto. Te incriminaron en una vaina. ¿No y... te gusta el arroz con huevo contestado? Divino, con ¿no? Con huevo. Lo que pasa es que tú eres raro. Sí. Tú eres rarito, tú eres no, rarito, es... rarito. No, necesito a ustedes. No, yo te digo una. Yo te arroz una... con huevo y te arroz es divinísimo. Arroz divilísimo. con huevo. Yo te hago... Pero, ¿qué, ¿qué es te esto? pasa, brother? <risa> <risa> la, gente... <laughs> no, no, no. la gente te va. Marico. No yo... me saca culo, lo que yo... la Te gente, van a una puñalada en un show te van a dar una puñalada en un show un día. Sí, es que no puedes... No, es que no puedes... No, es que no o sea, puedes bueno, decir no de puede no, no tu pieza. Ay, claro. pero yo he dicho... Esto lo he dicho antes además también. Y valgan todos los la, chinazos la... que vienen ahorita, no importa, pero... Por ejemplo, a mí no me gusta mí, el huevo brutal. ¡Ay! ¡Ay! Sí. El, 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 el huevo brutal en, en como que pero como comida pero por ejemplo ponerse en no la hamburguesa no me gusta por por tu claro. ejemplo ah bueno yo no soy muy fan de la hamburguesa con, con la huevo yo no soy muy, muy fan con la claro, yo no muy, muy con la claro pero es, yo siento lo mismo con el arroz Mira, escucha esto o sea, por, no, vale porque, pero, porque, pero arroz este con huevo, este huevo, el arroz con huevo es una delicia un no, manjar chicos vale. es un manjar escucha ahí Ricky maricón. escucha ahí te haces te haces te haces arroz de sushi ¿no? esos carajo? les encanta romantizar las huevos no, pero no, es que María, escucha María, que esto es un plato japonés es que yo, yo entiendo que les guste pero no es como Mira, ya no es las... un pedo socioeconómico es una, hacer... una mezcla rara pero bueno, no es raro, buena es, el sí, arroz es raro, huevo raro se come es desde raro en la biblia sale tú agarras el arroz con, con el arroz de sushi así calentito Ajá. y lo pones en un bol ¿verdad? Mm. con su vinagrito de arroz y todo el pedo y le haces un huevo en el medio y le pones un huevo crudo y lo empiezas a batir suave y que lo para que se cocine la... con lo calientito y le echa eso soya no hay, no medio. Eso hay no medio eso es un plato como oriental claro pero es arroz con huevo ¿me entiendes? No, bueno, Solo que esa, la gente esa, se imagina ese arroz con huevo te, te no lo, pero no es, es el mismo del que habla arroz con Leo. huevo normal bueno, ¿no? Es arroz con huevo pero te dice que le pones le un hueco ah, bueno, en el medio bueno, eso vale. es otro peo sí, y eres agarras el arroz que tú tienes que limpiar y sacarle los bichos ¿me entiendes también? Ah bueno pero ve es bueno pero si agarras y compras sushi le quitas toda la proteína y le pones un huevo no no eso es lo que voy lo que como lo está planteando Leo es tú fríes un huevo y se lo pones encima al arroz hecho. Al el arroz. El no, frito no 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 ya no. va. O sea puede ser eh, cómo se llama esto revoltillo, revoltillo con arroz tajado. Revoltillo suave, no es duro. A mí Coño, me gusta el a, revoltillo a, guau. A, a mí no me gusta el aguado. Con sal trufada. Coño. No me gusta. ¿Tú te gusta el aguado? Ese es el que dan en que si en, en los de in, en los in de no, lo, o sea, los. Para o sea, que para que sepan el huevo guado de. <laughs> ¡Panmelo duro! La ella, que la idea de la vuelta ah, a, claro. a todo ese pedo de que lo, de, el, 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 los huevo, de ahí. el huevo flácido con arroz. Claro, en <laughs> los, los, los restaurantes esos de. <laughs> ¿Qué? Dame. vas con <laughs> dame un sunny side up y tú se dame los huevos flácidos ahí. Claro, que pero de sabes, que, ¿sabes que ese, ese huevo, el huevo de esos restaurantes de esa mierda, es de, es de polvo? Sí, es de de real. eso es asqueroso. No, asqueroso. Real. No, 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 arroz con huevo de tu casa, arroz con huevo de tu casa. Mm -hmm. Pero bueno, para volver entonces a lo que estaba diciendo, ¿Cuál es mi comida favorita? Antes de, antes de interrumpirte. A ver, ¿Cuál? Mm -hmm. Arroz con carne molida y tajadas. Eso tiene es que más mira, sentido para mí. Es que Me hay tres, mira, a eso, El top ¿sí 3. Si tú de, lo has visto. El top 3 de, 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 de en la mesa de la cocina. Ah. <laughs> mira, el top 3 de comidas eh, caseras. digamos, digamos caseras para no decir comida de pobre mm -hmm. es arroz con huevo primero y tajadas. Arroz con carne molida y tajadas. Y arroz con atún. Con... Uh, pero, ¿qué te, 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 te he dicho? ¿Quieres llorar? Es que <laughs> Lo de Messi No, de lo hablamos. Atún. Ay, <laughs> el tercero. El tercero era con atún. Con atún. Claro. Pero tú te has ido a revisar la cuerdas vocal. No, vez? Lo que... Bueno, pero. Tú pero... te estás desarrollando en escuela de nada. No. ¿Qué bueno es que hicimos un live hablando ay, te de Messi. Yo tengo tres años riéndome de eso. <laughs> hicimos un live hablando de Messi y dijimos que el Barça le pagó a los Messi los tratamientos y tal. Y alguien dijo que Leo me pagó los tratamientos. De <laughs> crecimiento y se voló para México. Oye, pero paraste la... las pastillas porque no. Oh, ay, el... <laughs> Eh. Ajá, la tercera es arroz con atún, uh -huh. tomate, cebolla es bonita, y tajadas. Bro. Eso es divino. Fíjate ¿Es que todos esos me los eh, los he comido y me claro. y es demasiado Todo eso lo viste rico, excepto... cuando se lo comía María no, en el cuarto de servicio, no, no, eso, claro. gloria. Pero no, 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 pero fíjate que el el, el único que siempre me ha hecho ruido Ojo. Nacho tiene una cara que Gloria estaba comiendo así, en, así en, no en la mesa, sino como en una barrita de la cocina. Y Nacho llegaba así al colegio todo empoderado con el Disman anti-jump, que, no, que no se interrumpía nunca. Y llegaba y le decía a Gloria que sí, ¡Asco! Y no. se iba. Y Gloria sí, maldita sea. No, no, porque esa es la gente que me crió. <risa> <risa> Gloria te dio teta, tati? Hay que preguntar a Mercedes. No, que yo recuerde. Así, ¿no? Claro. No, 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 pero, pero a mí siempre me ha hecho ruido el, porque yo capaz asocio el huevo con el desayuno. Y ese es el peo, capaz. Va por ahí. Yo no sé, no huevo nunca. <coughs> <risa> <risa> es no, pero es que ya de nuevo, son, son <laughs> a mí, a mí no me da risa el humor de, de Chinazo, me da risa cuando es a propósito, cuando uno lo dice a propósito, como mentiroso, en este caso. ¿no? Claro ¿verdad? que te da risa. Te he visto te De hecho, también mentiroso. Disculpa, señora intelectual, pero, pero porque tú eras tanta paja. No, no, no me da risa en ese peo. Me da, da risa, no sé, bueno. Bueno, para volver a esto, la gente, cuando yo tutee esto sobre el desayuno, me recomendó. Un video de Johnny Harris donde explicaba cómo amar de nuevo el desayuno. Mm -hmm. No lo he visto, pero lo pueden buscar por si les interesa. Entonces, ahora, ¿por qué hablo de Johnny Harris? Porque Johnny Harris, volviendo al tema de mm -hmm. los millonarios, uh -huh. eh, él tiene un canal de YouTube muy interesante que es documentalista. No sé qué, esto revísenlo porque está muy, muy fino. Uh -huh. Y el carajo es el en suscriptores, no, en, en, en video views rank. Uh -huh el número 74.849 de todo YouTube. Y estamos hablando de un carajo durísimo. Y es, 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 o sea, es, y es un mani... carajo que seguramente genera por lo menos 50 mil dólares en YouTube. Nada más en YouTube. Solamente en YouTube, Mierda. como documentalista. Eso quiere decir que puede ser que él sea millonario. Es muy probable. Estamos hablando de que es el número 75.000 en el ranking de los más vistos de YouTube. Entonces imagínate toda la cantidad de gente que puede ser millonaria haciendo contenido en YouTube y uno no lo sabe. Uh -huh. Y ahí conectamos la idea de que tú expresaste mejor que yo, uh -huh. que es que de verdad, coño, yo siento que sí hay más gente millonaria de la que uno, uno es consciente, o sea, por, y, y, que, y que puede serlo porque si, si él hace dinero con YouTube, con las vainas que puede hacer en vivo, que sé si yo no sé qué coño hará él. Y ese él, dinero lo invierte, y ese <laughs> dinero él tiene lo su propio. ¿cómo, ¿Cómo se hace para ser millonario? No, yo creo que tú hago? tienes que invertirle una cierta cantidad de horas a, un, a, una, a, a algo en específico que tenga potencial de crecimiento. Yo creo que tiene que comer arroz con hablando, huevo. Sin duda. Claro, te ahorras ahorra ahorra el con sushi. Los millonarios comen arroz con huevo. Tú dices, Coño, yo, ojalá, <laughs> un agüero tiene que comerlos con huevo. Hay que preguntarle si Hay es que una preguntarle. comida típica en Argentina, a lo mejor sí, ¿no? no. Arroz con huevo. Pues eso, más, no, no creo que sea una comida. Comida de... medio caribeña, ¿no? El arroz sí, con yo huevo. Creo. Pero, pero mi pregunta es honesta porque hay gente que no, le hace, que no quiere ser millonaria en la vida no tiene ese empuje ¿no? la verdad es que es como cool mientras lo que hay que buscar es la tranquilidad y la felicidad pero yo supongo que hay... o sea una frase de una gente que no cena huevo ¿viste? ¿qué? Eso que, que hay que, que buscar la felicidad y la tranquilidad sí. no, claro que si sí si las huevo capaz eres más... capaz sí no, lucharía porque es, eh, no sé se, siento que no, siento que era un chistillo. es que no lo que iba a no decir aprende, era como aprende, que no, aprende aprende no el ni, carro mi meta sí. de la... <laughs> Ahí, ya, ¿vale? Mi meta de la vida no es ser millonario. Es, es tener éxito. Y el éxito viene acompañado al éxito económico. Pero por eso pregunto: ¿cómo se hace para ser millonario? Mucha uh -huh. gente cree que es estudiando. Uh -huh. Está cierta, demostrado que cierta no. cierta generación. No, no no, no, no. Es una generación. Mucha gente dirá: como que, bueno, tienes que dedicarte a lo que te gusta. Porque ese es el camino que te va a llevar al éxito. A lo mejor. Uh -huh. ¿Tú estás de acuerdo con la frase de que. De esta frase típica. Que Nancy también dijo una frase típica ahorita. Pero es así. Siempre Camarón dicen. Que... ¿Ah? <laughs> siempre dicen que. Si tú trabajas en lo que amas, más nunca vas a trabajar un día de Eso en tu mentira. Vida. Y eso es mentira, porque a mí me encanta hacer esto. Y nosotros trabajamos. Todas esas frases son una ladilla. Queremos hacer un libro con frases reales. No, es... Todas es esas la frases, traducción. No, a la... no te cagues en la tapa. O tipo, ¿cómo fue la, la frase? Que si... Este, esto fue poquito lo que logré, pero es un trabajo honesto. Así. Oh, ah, no, bueno, no, ah, el no mantra la mediocridad. Si tú haces eso en Instagram y pones que si... Sí, o sea, quieres como que hacerte el humilde porque lograste una vaina cool entonces quieres decir que lograste una vaina cool pero te, tam, también te hace el weón que, es sí que, te que estás esto lanzando, lo logré con es, mucho esfuerzo es no estás lanzando por la bajada con el freno mano puesto estás ahí como claro. que como que quiero echármelas pero al mismo tiempo uh -huh. no puedo echármelas delante de cierta gente que sí sabe pero ¿sabes que ¿por esto no es sabes por qué tanto? pasa eso porque la es gente como... le tiene miedo cómo reacciona a la gente ni siquiera es por eso porque tú, si tú si, si tú por ejemplo tú posteas coño acabo de ponte compré una vaina y me está yendo buenísimo y yo te voy a decir qué recho me alegra qué jode pero claro. hay gente si que es amigo a decir, no eh, exacto claro. pero hay gente que te va a decir verga no que vamos ¿sí y entonces tú dices verga no puedo postear ya nada porque sí. no me gusta que estos es un mensajes es como en Twitter cuando de repente alguien pone que si una llave así y en el fondo que si un Corolla no y entonces se ponen como que me lo logré me compré mi carro me fui tal, me y tal me no no sé qué, eso. y en los comentarios siempre el primer comentario el primer reply es que sí si, y un piazo de Corolla que bolas la es gente. Es, gente que, es que, es que, que, es que, que es ¿sabes qué pasa? Que la gente es asquerosa. La gente es de mierda. Las la redes sociales mierda. son una, una, una Asura, poseta. No, o sea, no, no el, el, cada vez es gente más de mierda y X. Bueno, ya eso lo sabemos. Pero bueno, hay que ser millonario. Yo creo que ser millonario es. Yo no. dije que iba a ser millonario antes de que terminara los 35. Ya me quedan ¿qué? como 11 meses. ¿Tú lo agregaste a los terminados los 35? O yo dije, yo, a los 35 toca ser millonario. Claro. O sea, a los 35. Y 364 días yo puedo ser millonario. ¿Cómo es millonario? ¿Tú dices, tienes que sumar <laughs> las cosas que tienes como si tú eras jugando monopolio? ¿O tú dices, quiero tener no, yo siete creo, dígitos en mi cuenta? No, patrimonio, patrimonio en general, yo digo. Patrimonio es cuando te casas también. Claro, cómo no. ¿O, o, ¿cuál, es, ¿Cuál es la.? Cuál es la te <laughs> <laughs> o sea, cuando, cuando te casas con hombres. ¿Si se casan dos hombres, claro. claro cuando te casas con una Patricia. Ah, con Patricia, claro, 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 claro patrimonio. ¿Es así o no. es como yo digo? <risa> <Sí>. <risa> es así es como yo digo eh, coño yo creo que todo lo que o tienes, sea, significa... quieres que hable desde el punto de vista que me beneficia o desde el más objetivo no no el que, el que realmente crees en patrimonio okay. o sea el patrimonio ah. es el que yo digo coño ya eh, es más alcanzable claro pero tener en la cuenta siete cifras es el, el millonario real, ¿no? Es que, el que tú de dices, dólares, ¿no? sabemos que por tema de Real. También si sí tu patrimonio vale un millón de Si millones? tienes un millón de dólares en tu cuenta, en, eh, eh, ya sabemos que tienes que tener un millón. O sea, si te dan un cheque. No, tienes un millón en tu cuenta, ¿tienes? tu patrimonio es de 10 millones. Exacto. Mm. Claro. Coño. Y no después sé. le metes los impuestos y después tú dices, Dios. ¿Cuánto vale la escuela de nada? ahorita 780 mil dólares. Bueno, faltan 220 mil. Porque están Ah, pero yo tengo medido, yo tengo medido. En Espacios tenemos un grupo donde hablamos de esas cosas. Claro. ¿Ya que seguir a ir pidiendo? En realidad, en realidad. Un grupo de tú y yo. No es cooperación, es un grupo de tú y yo. Y en realidad, todos los días es como un dólar today. De cuánto vale la escuela de nada ese día. Y así vamos. Pero si saben que el grupo de ustedes es su conversación privada, ¿no? Claro. Eso es lo que acabo de decir. Hace cinco segundos. Pero echamos corto los chistes, ¿vale? El... No, es si que alguien... Sea, dice... falta de proteína, de arroz con huevo, ¿viste? Cada vez que alguien dice una, una estupidez, le, le sale la, la, la flechita roja. abajo. abajo. El dólar hoy si la... es... Sí, por estupidez. Sí, <laughs> 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 para <laughs> abajo que <joder>. voy. <laughs> pero bueno, es un, buen eh... debate, es un buen debate que hay mucha gente que se va a coger porque... Eh, que es fácil ser millonario. El otro día... Ah, no, leí bueno, un tweet... yo, yo, yo intenté explicarlo porque la verdad es que no es que sea fácil. No, pero... mira, mira, lo, mira el, el, el completo opuesto, que es donde yo no estoy de acuerdo. Que hay mucha gente que piensa así. Que es la gente que el otro día leí un tweet, no así de quién, porque no vale la pena, pero que decía: deja de ser pobre. Como una orden. O sea, como algo que puedes dejar de ser de la noche a la mañana. Y esa mentalidad no es sana y no es tan correcta. O sea, no me parece que es alcanzable de ninguna manera, pero lo que tú lo que le puedes dar es la vuelta. Tipo, bueno, ¿cómo invierto más en mí para que al mediano o largo plazo <laughs> empiece a recibir más dinero? Pero ese pedo de, de. Hay gente que piensa esa vaina. Hay gente que realmente tiene en su mente, tipo, deja de No te gusta ser pobre, es deja ser. de serlo. Y es como no, yo que. Yo que es yo eso, que, bueno. Yo creo que. ¿Sabes ese meme famoso de Paris Hilton con una camisa que dice Stop being poor? Uh -huh. Eso es falso. Esa foto nunca existió. ¿Estoy ah, seguro nunca que existió. no? No. Estoy seguro que no. 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 Pero también eso, yo siempre lo le, le he recalcado bastante en los episodios con la nada. Es como que, bueno, evidentemente, si ser millonario fuese muy fácil, habría muchos más millonarios, ¿no? Claro. Eh, pero yo también creo que mira que el contexto yo, en el que naces ¿qué determina ¿Qué demasiado que tu futuro en estos días la, eh, lancé un tuit y me hicieron borrarlo mierda la gente me hizo borrarla pero es porque duró como dos minutos pero es como que una de las mías que no supe explicarme uh -huh. y ya estoy de parte de la gente como que qué yo también que no me supe explicar yo intenté decir yo intenté hacer burlarme como de la gente de los traders sabes uh -huh. que dicen que facturan dormidos uh -huh. los tiburones <coughs> ajá exacto mentes millonarias. yo intenté burlarme de ellos con un tweet y quedé como que yo estaba facturando dormido o sea yo intenté mm. decir como que gracias a la rotación de la tierra uh -huh. yo no gracias a la rotación de la tierra los que hacemos contenido en YouTube <coughs> también facturamos dormidos uh -huh. y quedé como que ay sí escuela de ah, nada claro. lo que y la burla uh -huh. era que esta, 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 es yo que, durmiendo en China, si ven mi video, <coughs> yo también estoy haciendo plata a un céntimo de plata, un céntimo claro, de dólar. Claro, o sea, claro. No, pero Obviamente, sí se entiende. Lo entendí mal y bueno, la gente. Cuando eh, pasa que el sarcasmo así. Hasta Caroli también, todo cogido, me, me da vale, Toda esa gente pero, ahí, pero, marico, no, pura no, vaina el negativa. Sarca <laughs> el, sarcasmo, el sarcasmo es de cuando no se transmite, y esta es una pregunta también es un mini tema. Porque yo, a mí me gusta mucho el sarcasmo y la ironía también, pero a veces yo lo hago y la gente no entiende y ya yo he empezado a entender que es mi culpa. Bueno, eso fue si lo Si el que... sarcasmo está demasiado bien hecho, esto es una pregunta que hago en esta Te lo va a poner así. También la, la o sea, el sarcasmo las inseguridades bien propias, bien hecho... pero también las inseguridades propias te vuelven sordo a la ironía. No, mira, y ojo, esto es Ponte un punto si muy atacado. interesante. Yo me siento inseguro cuando la gente no lo entiende y digo, esto es culpa mía, no me expliqué claro. bien. Ajá. Y mi chiste no caló y no funcionó y lo borro. Porque digo, si no lo escucho, ¿a entendieron podría, a los sí. dos minutos, imagínate toda la ola de la claro. idea que va a caer en los Pero ¿no? alguien podría decir, es tan sarcástico que mucha gente se lo cree. Eh, bueno, entonces, pero, pero es que entonces la sátira no existiera. No, bueno, pero para, la, para la que la sátira funcione, ciertas personas tienen que entender que es sátira. Pero es que ya va, voy Porque, a voy para a allá. Que... Pero tú conoces a Leo, Tú sabes bueno, que Leo claro, no va a decir eso de claro, verdad. Pero, pero eso que Leo dice, a mí me pasa a Carlos también, que es como que yo digo un comentario que obviamente es irónico, sarcástico. ¿Qué risa, que risa tiempo, eso, ¿no? que risa cuando ¿cu la gente ¿cu se ¿Cuánto, así ¿cuánto como... tiempo. De, bueno, termina tu idea, ¿eh? pero, pero hay veces que ah. yo digo como que, mierda, ¿será que era que yo tenía que comprometerme con el chiste? Porque eventualmente alguien lo va a entender. Me pasa demasiado. Me, Coño, eso me pasa demasiado, que, demasiado. La es que yo siento que hay, hay dos factores. Uno, para, para que tú te creas un tuit así de Leo, te. Tienes que realmente no tener ni puta idea de quién eres tú. Entonces ahí no recae, tu re la, la responsabilidad no es tuya. Es como ah, que, yo, mira, yo recibí, tipo, eh, qué, qué, qué huevón, Los que te Ay, sí, primero primero el que gana plata. Y el otro recibí era claro. el, el, ¿ah? ¿eh? Claro. Los es primeros que te responden son tu audiencia. Por ejemplo, a mí, a mí me gusta <coughs> hacer eh, tweets de, eh, eh, tipo, carna, pues tipo, bait. Tipo, que yo digo una aina que yo sé que la gente que sí, que nos sigue, va a entender y van a tripear. Y de repente le hacen retweet el tweet y la vaina llega a unos círculos que no tienen ni puta idea de quién yo soy, que obviamente es la gran mayoría de la gente. Ahí te, eso, ahí te empiezan a joder, no, pero, pero, eso, eso, a joder eso ahí... pero ahí es sabroso porque ya tú Ajá. sabes que ya cayeron. Eso es lo que te iba a decir. Eso a mí no me importa. Bueno, a eso es a lo pero me si voy. la gente de mi círculo que me conoce, que me sigue, que está pendiente de mis tweets, habrá gente que tiene notificaciones activas con mis tweets, qué sé yo. Cualquier vaina de primera capa no lo entiende. Uh -huh. Yo digo, nada, esto es culpa mía. Claro, yo pero me, yo, Andy mi... Kaufman, no sé <coughs> si estas preguntas, ¿me entiendes? Pero o sea, bueno, y, pero y, coño, pero era que dejar... el mayor genio porque de repente eh, nadie lo comprendía, pero evidentemente cuando uno hace un chiste irónico o sarcástico de esa naturaleza, tú quieres que la gente entienda. Por eso digo, claro, es igual que, que el, y me que el, hace el, sentir mal que no lo entiendan, igual Incluso, que, por que eso el humor, lo borro, digo. El negro, el eh, que huevón, que, que huevón, que, o sea, que, que como un huevón, o sea, como que Claro, pero, pero ya va, pero representa demasiado gris. Negro, Chris Rock, Dave Chappelle. Claro, cómo ah. no. <laughs> El, el, lo mismo pasa con el humor rático, el humor negro uno cuando cuando aje, a uno hace un chiste así ratica lo que sea tú nunca quieres que nadie la pase mal tú quieres que la gente se ría claro. okay eso Solo es lo que hace las bolas te pelas bolas y a veces se va de control y la gente lo saca contexto y bueno normal y no pasa nada porque es de eso eso de eso parte del juego también pero creo que hay más grises de los que propone yo siento que por ejemplo si yo hubiera leído eso capaz me hubiera cagado la risa burda porque sé de dónde viene porque te conozco Sí, pero al mismo tiempo, pero coño, yo estoy seguro que te daría risa leer que la gente no lo entendió también y que tú sí lo entendiste y que porque sabes cómo me siento yo con que la gente no me entendió. Claro, pero si quieres le vamos a poner <coughs> otra capa. La gente que se hay gente que escoge con qué arrecharse porque se mete con algo personal. De repente hay alguien que se considera pobre o está pasándola mal que te leyó y se vuelve lo que llaman, bueno, mucha gente está hablando de esto del irony death. Que te vuelves sordo de ironía, sordo de sarcasmo y te lo tomas personal. Entonces dices, oye, pero qué he hecho más mamá, huevo, vale. A pesar de que, ¿saben que Te dedicas a comedia, hablas en esta vaina, ese es tu tono, no sé qué. Y eso ayuda a que tú digas, coño, mi chiste no funcionó. No tanto que no funcionó, que hay un poquito de no funcionó, hay un poquito de gente que se lo toma personal y hay un poquito de gente que no te conoce. A mí me, me, me llama mucho la atención también que, que este tipo de acciones y, y borrar tweets y vainas como que también hablan mucho de uno mismo, o sea, uno yo yo borrando el tweet decía, qué es que en verdad uno es demasiado inseguro. Todo en el en mundo, vainas es así. Sí. Claro. O, o sea, como que uno, no, uno, uno pareciera que no. Debe de haber gente que, que ve esto y dice: No, a estos bichos les sacan el culo todo. Mentira. Pero en verdad es y que, verga, yo, yo borré el tweet porque, la, porque me, me aladilla, pues. Que, que claro, no pero hace... uno quiere que lo malentiendan. O sea, eso es. Es y que uno que, nunca quiere que la gente la pase mal. Lo que entendido en este caso era como que, coño, yo no puedo quedar como una de las personas a las que me estoy burlando. No, exacto. Claro. Es eso. Y, y ni siquiera es, es tipo: Yo no quiero hacerle daño a nadie. No, no. Más bien es como. Qué pena que hay gente que de verdad. Claro, pero porque también. Va que yo soy un idiota diciendo esto. Claro, en estos días yo puse, ¿sabes? Es que también es, es muy jodido. Porque es muy subjetivo. En estos días yo, yo me acuerdo que cuando en, empezó Twitter, como en, o cuando yo empecé a tuitear full 2010-2011, yo tuiteaba mucho en eh, el estilo de Correo Guaire, ¿sabes? Correo Guaire. Sí, claro, mal en escrito. Ese estilo mal escrito, no sé qué. Eso es una el que yo por lo menos no uso comas en mis tweets. Y te, siempre escribo. Ese es mi estilo de, de escritura de la vaina, y hay veces que alguien me escribe tipo, no sé, así no sé, se dice hay porque yo tengo divide, A H Y. <coughs> pero ese hay es burla, es meme, ese o ya eso es, bueno, y es me da rechera. Y yo digo, coño. No, dale. pero yo creo que yo creo que hay que saber también, coño, hay que ubicar, es que son muchos factores. Donde no es más grande y más gente llega que no entiende los chistes. Claro, claro. Eh, pero pero ese es realmente tu peo. Esa es la verdadera no, pregunta. No, pero yo, pero yo sí creo que aquí es pussy. Pero ya es parte, lo que tú querer gustarle a todo el mundo. Esa es la va. Ajá, ese Esa era es mi punto. Pussy, ese era claro. mi punto. Coño, ¿por qué queremos constantemente caerle bien a todo el mundo? No es posible. Eso a mí no me existe. encantaría que a todo el mundo le gustara lo que yo hago. Claro, <coughs> ¿cómo, claro. No? ¿cómo no? ¿Cómo no? O pero es que uno está no por quiere. ahí diciendo, por ejemplo, no, que Bon Jovi es una mierda y Bon Jovi que si sí, un estadio que si sí. Sí, va, Nacho Redondo, ya vengo, voy a hacer 300 claro. millones de dólares en 10 minutos. ¿Por qué dijiste Bon Jovi? Porque a mí no me gusta Bon Jovi, pero lo respeto. Eh, bon Jovi, ¿quién es que es el. Eh, Eso, o sea, como el matrimonio homosexual, dices. ¡Bow, bow! No. Hay alguien que es, que es novio, novia del hijo de Bon Jovi, ¿quién es? ¿Alguien famosa? ¿Del hijo de Bon Jovi? Sí, es, eh, ¿quién es? Me lo, lo leí hace poco. Bon y yo dije, coño, qué raro está junta. Sí. No, tú estabas, creo que estás pensando en la idea de otro Bono. riesgo de la ironía y el sarcasmo también. ¿Qué? O sea, eh, que bueno, hablar de esto es demasiado automático. Millie Bobby Brown, la de señor ah, Things, sí. es la novia tiene de Bon Jovito. Años. De Bon Jovito. Coño. De Young. Bon claro. Que el otro riesgo de la teoría de del de sarcasmo, en este caso no, porque de repente no era, el, el, no era hecho con una minoría o con un grupo una comunidad o algo, es que cuando pelas bola con eso. Intentando hacer reír Y pelaste bola con eso Pelaste bola mal Pelaste bola mal Claro Pelaste bola feo Pero sigue siendo lo mismo el Es un El mal mismo chiste. origen Claro Es un chiste de mierda Viene del mismo lugar De los chistes buenos Nunca es hacerle daño a nadie Pero hay gente que cree Que Zayn hace daño claro. Y saben que No, no hace mira y eso hay por que cierto, muy claro Importante Si ustedes quieren ver Los primeros 100 episodios De Escuela de Nada Ya saben que están en Patreon Sí Cuando tú pagas los 5 dólares Ya no solo tienes acceso A los ciento y pico De, de episodios exclusivos Ahora tienes 200 y tanto porque los primeros 100 se volvieron exclusivos. Sí. De hecho, voy a explicar algo que hay mucha gente que tiene una pequeña confusión con respecto a eso. Tú te suscribes al, al Tier Cuadro de Honor. Sí. ¿sí? Tú pagas los 5 dólares del Tier Cuadro de Honor y vas a tener acceso a todo el contenido que hemos hecho desde marzo de 2019 en Patreon, exclusivo, a todos los screenshots, todos los exámenes orales, todas las vainas. Y además, ahora tienes acceso a los 100 episodios de Escuela de Nada, los el primeros museo. 100 episodios. ¿Qué pasó? Hay gente que dice, coño, pero me metí en Patreon y solamente tengo los 100 episodios. Y no, estás equivocado porque simplemente no estás revisando la vena completa. Claro. Los 100 episodios se publicaron en el timeline de Patreon. Entonces, obviamente, tú lo que vas a ver es un chorro de los 100 episodios. Y lo que tienes es que seguir bajando para ir encontrando las cosas más viejas. Claro. Eso es todo lo que pasó. Hay gente que no lo ha entendido. Hay gente que... Sí, la verdad es que la aplicación de Patreon a veces puede ser un poco desordenada, uh -huh. pero es simplemente... Tenemos este, entendido que además viene un... Scrollear. Tienes que scrollear para abajo y vas a encontrar las vainas viejas. O si te metes en la versión web, Pones en el search el mes y el año y te va a aparecer todo el contenido que hicimos en ese momento. O pones algún tag este, especializado. Por ejemplo, eh, la vida sentimental de Chris. Pones Chris en el search. Pero hazlo desde la versión web. Sí. Va a ser mucho más cómodo. Mm. Y después lo buscas en. Se te va a actualizar en, la, en claro. la aplicación, porque la aplicación sí es como muy sencilla. Patreon, para que sepan, también está como que <coughs> ajustándose. O sea, es una plataforma que tiene muchísimos creadores de contenido a los que le da excelentemente bien. Hay podcasts que hacen 200 mil dólares al. No tienes ni puta idea y son millonarios. Exacto, ni idea. Y pues la Patreon sigue creciendo y sigue tratando como de mejorar su plataforma y no sé qué. Y a nosotros como creadores nos llegan correos que sí. Mira lo que estamos haciendo ahora aquí en Patreon para que sea feliz. Y está en... valorada en más de un billón de dólares claro. Patreon. O sea, cada vez está creciendo mucho más y viene una actualización, yo lo leí por ahí, que viene una actualización de la aplicación que me imagino que va a ser, va a ser un poco más... Va a tener mejor experiencia o sea, de usuario y todo eso. Va a ser más friendly. Y, y creo que bueno, en estos días, güey, es lo que todos queremos. Próximamente va a pagar un OnlyFans. Okay. Y okay. para contarles a ustedes cómo funciona la plataforma. Claro. Okay. Para eso. ¿No? Es interesante, ¿no? Yo pago OnlyFans y, y también veré porno para contarles a ustedes cómo funciona la plataforma, ¿no? Claro, un saludo a nuestros amigos de Black ¿Tú pagas porno? No, yo nunca he pagado porno. No. O sea, como no hay una suscripción en, en Pornhub, tipo. Premium, sí hay. Ok. Pero, Toda, pero, todas las páginas porno tienen... Pero tienen... uno debería, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, yo he hablado con gente que tiene canales de porno y que me parece realmente interesante porque también compartimos crowdfunding. O sea, a esta persona le apoyan dándole dinero suscribiéndose a su canal básicamente lo que hacen ustedes con nosotros ponen con usted su propio paywall de repente quizás podemos entrevistarlo... me parecería realmente bueno onlyfans Only que esto, esto lo hablamos no en algún momento que hace poco que onlyfans ya tiene como unas demandas uh -huh. por el tema de la pornografía no sé qué los de los desnudos y están mutando a ser ahora un nuevo patreon ¿Sí? ahora onlyfans es, es de link, contenido ¿no? es, de, es que fíjate fíjate esta oportunidad cuando hace... metes en el website de onlyfans en el front -end page no te parece nada sugestivo Parece que en el sí. home, no Ajá. te, no te nada Es que es que esta es, una, es una de las razones. Por ejemplo, OnlyFans está perdiendo, o capaz no sabemos el, realmente el negocio detrás de eso, pero está perdiendo un, una oportunidad gigante de volverse realmente masivo. Porque, por ponerte un ejemplo, por ser una plataforma muy dedicada a desnudos y a porno, no puede tener una aplicación. Por un ejemplo, no hay aplicación mm, de ah, bueno, Patron, para Patreon. No existe? Patreon tiene ahora un, una, una visita <coughs> cada vez que tú vas a postear algo. Y es que no puedes postear desnudos. Uh -huh. Y Patreon en algún momento hace permitía un año permitía... Tica. Como estas, como streamers que no fueron antes de ser streamers, eran como famosas por E-girls. Ajá, pero que sí, con orejas de gaticos y todas como divinas. las así. Y con unas tetotas y no sé qué. Y había mucho contenido de eso en Patreon. Ajá, ¿quién le gusta eso, verdad? Trevi, Nami, Vámonos, Chao. I'm back to my school.